Nota: El artículo original fue escrito por David Hellman, escritor para Dallas Cowboys. Com, y traducido al español para Somos Cowboys. Com Frisco, Texas, la comunidad de la NFL perdió a una de sus figuras más emblemáticas el martes por la noche. La Liga anunció el martes por la noche la muerte de John Madden, quien falleció a la edad de 85 años. Madden alcanzó un estatus legendario en la NFL en una variedad de frentes. Tuvo una breve carrera como jugador en la década de 1950, pero finalmente saltó a la fama como entrenador en jefe de los Oakland Raiders. Madden entrenó a los Raiders durante 10 temporadas, lo que los llevó a su primer campeonato mundial en el Super Bowl 11 para concluir la temporada de 1976. Se retiró de su posición de entrenador con un récord de 103-32 de 7 years. Finalmente pasó a la segunda fase icónica de su carrera, la de un legendario locutor de la NFL. De 1979 a 2008, Madden convocó los juegos de la NFL a través de una variedad de redes diferentes, ganando popularidad por su personalidad y su contagioso amor por el juego. Hasta el día de hoy, su nombre sigue inspirando en nuevas generaciones de fanáticos gracias a la popular serie de videojuegos Madden NFL de EA Sports. El propietario y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, emitió un comunicado sobre Madden el martes por la noche. Declaración de Jerry Jones: esta es una pérdida tan grande como el legado que creó John Madden. Un legado de amor. Amor por la familia, por el fútbol americano y por la vida. No conozco a nadie que haya tenido un impacto más significativo en la Liga Nacional de Fútbol que John Madden, y no conozco a nadie que haya amado más el juego. Cuando pienso en una persona de deportes que es digna del término más grande que la vida, siempre he pensado en John. Y siempre lo haré. Si conocías a John, él te hizo la vida mejor. Para mí fue un confidente de confianza, consejero, maestro y sobre todo, un amigo muy querido. Cuando entraba a una sala, el día se convertía mejor. Cuando hablaba, escuchabas y aprendías. Cuando se ría, todos en la sala se rían. Y cuando subía al autobús para ir, siempre querías más. Siempre estabas esperando su próxima visita. Nuestros corazones están con Virginia, Joe, Mike y los nietos. La sobreviven una familia maravillosa y literalmente millones de seres queridos. La vida en el fútbol es un regalo y una bendición. John vivió todos sus días con dignidad, amabilidad y un sentido de cuidado personal por todo y por todos. No hay nadie que haya vivido una vida futbolística más hermosa que John Madden.